eso, échales al año. Ya vas a todo. ¿Tú no eres del pueblo? ¿Cómo te llamas? ¿Lo tienes que ver con Sati? No estoy culpa que tus padres te hayan puesto un nombre feo. Javier. Me llamo Javier. Entonces tenemos la misma edad. Sí, yo también paso séptimo. Todavía no me has dicho de dónde eres. Bueno, ahora soy de aquí. ¿Sí? ¿Y cuándo te mudaste? Hace unos minutos. Todavía deben estar descargando los muebles. ¡Ay, sí, claro! Sí, solo hace unos días quedó vacía la casa de las Valdivias. Unas viejitas muy divertidas que a las tardes dan conciertos en su jardín. Bueno, que ahora es tuyo. ¿Y por qué tus padres decidieron vivir en Buenaventura? ¡Patricia! ¡Abuelo! ¡Javier! Javier, el nieto de Luis. ¡Ay, qué tonta soy! Así que al fin te graduaste. Yo sé que a ti siempre te gustó eso, estar inventando cosas y eso. Hasta te dio por inventarle casas a todos los perros callejeros del pueblo. Aquello era una locura. Sobre todo por los líos en que nos metíamos buscando la materia prima. Tú sabes una cosa que siempre me acuerdo. El día que Lorenzo nos cayó atrás con el martillo. Mira, ni me lo recuerde que por tu culpa estuve castigado una semana. No, yo también. Tú sabes los retos que eres viejo. Pero valió la pena, ¿no? Tú sabes que ningún carpintero en Buenaventura tenía la madera tan grande y tan buena como Cascarrabia de Lorenzo. Me enteré que murió. Y también supe lo de tu pie. Lo siento. No te preocupes. Yo estoy acostumbrado a arreglarme las ojos. Sí, no. Aquí tú me tienes para lo que te haga falta. Quiero que sigamos siendo amigos, dale. Lo que no tan peligroso como antes. Saldrán arrugas. Yo espero que no se repita una experiencia tan desagradable, Abel. Te dije que te recostaras a descansar, pero tú insististe en ayudarme. Buenaventura es un pueblecito agradable, ¿eh? Bueno, quizás un poco aburrido para nuestro gusto, pero está bien. Ya vas a ver que te va a gustar estar aquí. Además, de vez en cuando nos podemos tomar unas buenas vacaciones de verano. Con lo que me van a pagar aquí, nos tiene que ir de maravilla. Ojalá algún día, por lo menos, podamos acomodar esto a nuestro gusto. Ay, que yo no veo la hora de terminar con este desorden. Alba, olvídalo. No me vas a hacer trabajar más en el día de hoy, ¿eh? Para eso tenemos todas las vacaciones, mi amor. Mira,
Mañana mismo empiezo a arreglarlo todo junto con mi padre. ¿Está bien? Qué iluso eres, mi amor. Tu padre ni siquiera se ha tomado la molestia de venir a darnos la bienvenida. ¿Hablabas de mí, Alba? Sí. Sí. Por la expresión de tu cara puedo adivinar que sí. Pero no te preocupes, ya yo estoy habituado a que siempre hables muy bien de mí. Bien que le dije a Ale lo difícil que sería la contraseña para ti. Es que no me salió. Además, a cualquiera se le olvida después del susto que pasó. ¿Qué pasaste tú, oíste? ¿Qué pasaste tú, colega? Que a mí no me temblaron las piernas. La culpa la tuvo el chiquillo entrometido ese. No, y yo no quiero ni pensar en la que se va a formar cuando Ale se entere. A menos que tú se lo digas. Y si eso ocurre, te juro que no la vas a pasar nada bien, ¿oíste? Nada bien. Dolores, la hija de Dolores. Y si no, y así habrá sido el susto que pasó a la pobre muchachita. No, no, es que esa pandilla no se contenta con robarle a los adultos que se descuiden por la noche. No, no, no. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo, Barito? ¿Seguro? Alex, esa pandilla ya no se contenta con los robos de esta mañana. No, 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 no. Por suerte a Patricia no le pasó nada. ¿Patricia? Sí, y la bicicleta no se la llegaron a robar. Espérese, ¿Patricia? ¿La hermana de Felipe? Esa misma. Pero es que yo no sé cómo se atreven, Alex. Esa es una de las familias que más se da a respetar en este pueblo. Solamente hay que conocer a Dolores para saberlo. ¡Qué mujer! ¡Qué clase de mujer! Sabía que eso te ocurriría más tarde o más temprano, Patricia. Hija, Buenaventura no es el pueblo seguro de antes. Pero lo que hay que hacer es avisar a la policía para que esas cosas no sigan pasando, mamá. Si llego a agarrar a esos dos. Ven acá, mi niña. ¿Y tú alcanzaste a verles el rostro? No, si siempre los vi de espalda. No le sería de mucha ayuda a la policía. Ay, además, ¿qué policía? Si se refieren a los hombres del ayuntamiento. Y aunque contáramos con ellos, nada se podría hacer. Siempre se las arreglan para no ser vistos. Preparé limonada. Ayudará a pasar el mal rato. Ay, gracias, Yolanda. Qué falta me hacía una limonada. Ay. Qué amable. Gracias. Me hubiera gustado que tuviera hielo. Permiso. Buen provecho. Gracias. Se ve que estás disfrutando mucho la comida, Alba. Está exquisita, Luis. Lo que pasa es que es un poco tarde para almorzar. Además, me he pasado el día con un terrible dolor de cabeza. La verdad es que en este lugar siguen cocinando como siempre, excelentemente. Mm. Mucha gente viene de muchísimos lugares a probar esta sazón. ¿De verdad? Uh-huh. ¡Vaya, vaya, vaya! Pero si es el mismísimo Baby Tier en persona. ¡Ven acá, muchacho! ¡Claro! ¡Mío! No vayas a pensar que me iba a ir sin saludarte, ¿eh? Más te vale, bribón. ¡Uy! ¡Cómo has crecido! Alba, te presento a un amigo mío de la infancia, ¿no? Y dueño de todo esto por aquí. Mucho gusto. Ashanté. Bernardo Alonso. A sus pies, muchacho. ¿Y esa monada? Y pensar que le dije que tenía un feo nombre. ¿Se puede? Pasa, Felipe. Espero no molestarte. No, estaba descansando. ¿Estás bien? Ya, no necesitas explicarme nada. Eres grande, te enamoraste. Y por eso decides abandonar Buenaventura. Y a nosotros. Lo que quiero es que me escuches. Nada raro. Problemas con Patricia. Esa chiquilla me encanta.
pero reconozco que no nos sirve de mucho. Demasiado curioso, ¿no? Igual que tú. Fue por eso que desapareció el técnico anterior, ¿verdad? Si sigues las reglas del experimento, nada más no puede pasar. ¿Qué hay de mi niño nuevo? Todavía no ha podido registrar su voz. Vamos a ver si ha decidido hablar. Ese es un niño muy especial. Ya verás. ¡Son un par de idiotas los dos! ¿Acaso yo les ordené que le robara la bicicleta a Patricia? Calma, amigo. Calma. Solo pensábamos... ¿Y desde cuándo yo te pago a ti para que piense? ¡No! ¡Sí! ¡No, mira! Él fue el que pensó. Oye, entre los dos lo hicimos. Compórtate como un hombre. ¡Oye, cállese! Que ya no lo soporto más. A partir de hoy, voy a empezar a trabajar solo. No, Ale. ¿No, qué? Cuando me paguen lo que les toca por la mercancía, se me largan. No te pongas así, Ale. Solo queríamos ayudar. Mira, yo te prometo que no vamos a hacer nada más sin consultarte antes. ¡José! Es que seguro que Patricia y ese muchacho le vieron las caras. ¿Y entiende por qué debo alejarme de ustedes? Por eso no tienes que preocuparte, ¿vale? Pinto y yo nos podemos asustar. Si algo le pasa a alguno de los dos, te la vas a ver conmigo. ¿Cuál es la risa? Escucha, no entiende nada. Es cierto. Pero yo tenía la esperanza, no sé, de que Yolanda cambiara de opinión al venir al pueblo. No todos se contagian con la magia de Buenaventura, Felipe. De solo mirarla supe que no es como nosotros. No la juzgues mal, Patricia. Yolanda es una muchacha de ciudad. El error fue mío al pensar que podría convencerla de quedarnos aquí. ¿Y ya conseguiste trabajo en la ciudad? Todavía no. Pero el padre de Yolanda me aseguró que me conseguiría uno. Y pronto. Es una lástima. Creí que podrías convencer a los del ayuntamiento. Como Agustín te quería trabajando con él. Ay, padre. Lo de la casona es algo decidido. Además, ese Agustín nunca ha hecho nada bueno por Buenaventura. Mira. La gente del pueblo te quiere mucho y te respeta. Tú podrías hacer algo. Ay, mi hermanita. Pues enhorabuena, muchacho. A Buenaventura le hacen falta personas talentosas como tú. La nueva empresa constructora necesita cambios. Cada vez que hacen algo, tal parece que lo pensarán con los pies. Pues sí, es por eso. Mi esposo es la persona indicada para ese trabajo. Aunque todavía no entiendo qué de atractivo le encuentra a este pueblito. Alba, Alba. De verdad, yo siempre he estado muy orgulloso de este pueblo y puede sentirse ofendido, ¿eh? Tú no conoces Buenaventura, Alba. Yo estoy seguro que la dama cambiará de opinión si me permite mostrarle el pueblo. Digo, si no te ofendes, Abel. Pero no, para nada. Por mí, perfectamente. A Bernardo todo el mundo lo conoce aquí en el pueblo, así que sería una buenísima oportunidad para que Alba lo conozca también. Como que a todos doy de comer. En el mejor sentido de la palabra. Y tú, jovencito, si deseas, puedes unirte a la expedición. Ni que él necesitara una guía. Si no hizo más que poner un pie en Buenaventura y se hizo amigo de la chica más lista de este pueblo, de Patricia. Tú eres el héroe salvador de Patricia. ¿No? ¿Eso es verdad? Necesitamos que esperes afuera unos minutos. Tenemos que discutir en privado las últimas órdenes recibidas del consejo.
Y sí que la hiciste buena, José. Trataste de robarle a la hermana del amigo de Ale. Ah, ¿qué amigo ni qué amigo? Ale está robando bicicleta en la calle hace años. Si se molestó, fue porque le tomamos la iniciativa. Yo creo que lo mejor será perdernos por un tiempo. ¿Y si esos chiquitos nos vieron, a ver? Eso lo podemos averiguar. José, ¿en qué tú estás pensando? Ya estamos advertidos. Confía en mí, Pinto. Confía en mí. Yo le voy a demostrar a Ale que no tengo ni un pelo de tonto. Pues vas a tener que pelarte, ¿viste? Oye, déjate de hablar. Oye, Pinto, párate ahí. Ser fácil quedarse solo tan joven. Nosotros le brindamos nuestra casa, le ofrecimos ayuda. Pero él siempre con su orgullo, como su difunto padre. El pobre Alfredo, si resucitara, regresaría a la tumba al ver el camino que ha escogido su hijo. Bueno, tampoco hay que exagerar. El hecho de que el muchacho solo piense en vagabundear no quiere decir que sea un delincuente. Ay, hijo, pero qué ingenuo tú eres. Siempre tiene dinero. Y no precisamente recibió una herencia. ¿De dónde lo saca? Nadie sabe. Yo no sé en qué anda ese muchacho, pero en nada bueno es. Mira, Javier, esa casona es una reliquia que bien valdría la pena reparar. Dicen que ahí vivió una escritora un poco extraña que un día decidió encerrarse detrás de las puertas hasta que enloqueció y la internaron en un hospital. ¿No se sabe por qué? Bueno, eso bien te lo podría responder tu amigo Bernardo. Ay, mi amor, yo no creo que a estas alturas... ¡Alba! ¡Alba! ¡Alba, por favor! ¡Amor! ¡Alba, despierta! ¡Alba! ¡Alba! Es lo que pienso, Luis. En un momento tan importante de tu vida y me ignoraste. Y yo que me creía tu amigo. Mira, no piense que es un problema de superstición ni nada por el estilo. Pero yo me prometí que no iba a hablar de la llegada de mi nieto hasta que no estuviera aquí, en el pueblo. Y así lo hice. No le dije nada a nadie, ni siquiera a Patricia. Pero si él está aquí, ¿por qué no me lo presentaste? ¿Ves? Ya no soy de tu confianza. Bueno, todo a su tiempo, amellador. ¿Y si me azoras al muchacho? Óigame, si él es como yo me lo imagino, va a caer rendido a mis pies en cuanto oiga mi armónica. ¿Qué? ¿Algo ando mal? No sé. Pero desde que llegó mi nieto, no lo he visto hablar ni una sola palabra con su padre. Ni una sola. Y eso me preocupa. Yo no sé qué pasará entre ellos, pero me parece que nada bueno. Gracias, mi niño. ¿Tú estás segura de que no quieres que busque un médico? No, Abel. Eso fue, no sé, un mareo sin importancia. Además, ¿qué va a decir la gente de este pueblo? ¿Que yo soy una mujer enferma? No, no, nada de eso. Pero Alba, es que no puedes estar así. No. Lo que pasó fue que no te hice caso. Es verdad, debí descansar.
Hoy ha sido un día infernal. Tengo que estar así, medio desfallecida. Solo eso. Bueno, está bien. Entonces descanso. Yo me encargo de todo lo demás, ¿está bien? Ay, mi amor. ¿Qué sería de mí sin ti? Buenas tardes, Yembero. Hace un buen tiempo que no lo veía por aquí. Hey, jovencita, ¿a dónde crees que va? A casa de Luis. Apenas hemos conversado hoy. Ay, yo pensaba que tú sabías mentir mejor, Patricia. ¿No será otro el motivo de esa visita? Si te refieres a Javier, te equivocas. No vive con Luis. Tú vas a tener que presentarme a ese amiguito tuyo, Patricia. Déjala tranquila, Felipe. ¡Patricia! Esa niña no ha tenido bastante por hoy. Ay, mamá, no te preocupes. Además, no lleva su bicicleta y solo va hasta casa de Luis. Suficiente, Luis. Pueden representar los que no están registrados. Podemos seguir como hasta ahora. Tenemos suficientes estudios de comportamientos. Sin el control absoluto, el experimento queda incompleto. Y eso significa un demérito ante el Consejo. Si pudiéramos verlo, parece mentira que esa idiotez venga de ti. Sabes que está terminantemente prohibido. Ningún vínculo afectivo puede existir entre nosotros y los sujetos experimentales. Regla número uno. Estudiar comportamientos, escuchar todo lo que ocurre en Buenaventura y manipular. ¿No es así? Me alegro que lo recuerden. Ah. Aprovechen las potencialidades del técnico. Pero eso sí, manténganlo al margen de todo. ¿Entienden? Correcto, jefe. ¿Ese es el muchacho? Ese mismo. José, allí no puede ver. Vámonos ya, José, vamos. Él es el que se va a olvidar hasta de su nombre. Se quedó en el viento la ilusión.
tus sueños mejor. Siento algo.